No, pendejos, está brutal esta pendejada. Hola a todos, ¿cómo están, pendejos? Soy Jugador Crítico y estamos en la reacción y crítica al capítulo número 60 de Boruto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Borutito Bieber, pendejos! Así que antes de empezar, pinche tramposo, vamos para abajo. Así que antes de empezar con este video, quiero mandar un montón de saludos a mis muy pero muy... ¡Ah! ¡Réquete, pendejos, amigos de YouTube, Facebook y Twitter, pendejos! Es un muy, pero muy bonito día, pendejos. Paolo va a ir al mundial. ¡A Kevin Salas! Y Sarada. Sarada debe ser la protagonista, pendejos, de este anime. ¡Andequito Martínez! Y lo mejor de todo es que no hay pinche delegada en esta parte del torneo. ¡A Ale Otaku! Y genial, pero réquete genial imagen de Shinke. Y a Naisha Yankecha. ¿Naisha? Naisha, ¿te llamas igual que mi ex lesbiana? Oh, maldición, ¿por qué lo dije? Bueno, ahí vamos, pendejos. Dejaré que hoy sea la protagonista. ¿Con quién crees que hablan? Un día seré Hokage, pendejos. En serio, denle el pinche protagonismo a ella de una vez. No, no, ese pinche opening, no, no. Y se van con el grupo de perdedores. Ok, pendejos. Bueno, él venció fácilmente a Inojin. Me gusta que el pendejo no tenga buenas expresiones por la máscara. Ok. Deberían animarlo mejor, la verdad. Es que es una lucha entre kunai y espada. Debería ser mejor animado. O sea, visualmente se podría ver mejor. ¡Wow! Maldita sea, extraño Neyito, de verdad. Pinche champa peruano. Perdedores, ¿no? ¿Habló? ¡Wow! No, Sarada... Yo creo que Sarada va a ganar, pero... Pero va a terminar... Genjutsu, pero va a terminar lastimada y no va a poder participar en el próximo capítulo. ¡Hijo de tu pinche madre! Bueno, cállate, perdedor. Tú no hiciste nada, la verdad. Sí, creo que va a ganar Sarada, pero no va a poder luchar en el próximo combate, en la final. No va a poder rendir. Es que sería bien raro ver la final entre tres. Ok, debo aceptar que el pendejo es bien, pero bien insistente. Pero va a ganar Sarada, pendejo. Team Sarada. Me gusta que no le pongan censura a esta pendejada. ¿Otra vez? Por favor, díganme que es un pinche genjutsu todo esto. Se la están garchando, maldita sea. Ok. Ok, debe estar escondido por ese lugar. Muy bien, Metalí. Dale. ¿Dónde está el puto? Muy bien. Pero ese pendejo debería ser descalificado. O sea, no me jodan, tiene que ser descalificado. O sea, esa pendejada es trampa. No es justo para los demás. Tienen títeres muy avanzados. ¿Qué le pasa a ese? Es un pinche cobarde. ¿Por qué no es como Kankuro, pendejo? Kankuro es un titiretero bien badass. Estamina. Ok. Yo quiero que Sarada le meta un tremendo puñetazo por la herida que le han hecho. Su nivel de perdedor es impresionante. Exacto, que debería quedar descalificado. Pero ni siquiera ha entrado a la pinche arena, Shikamaru. ¿Qué te pasa, pendejo? O sea, Kankuro luchaba, pendejo, con su títere en mano. Eliminen al pendejo, Y encima es un cobarde. Sí, eres así, Metalí, sí eres así. Es un tramposo como tú, Boruto Bieber. Es un pinche de tramposo, vamos para abajo. Shinki, das. Le va a entrar el coraje. Ok, va a seguir luchando, ¿en serio? No, en serio, cuando ponen esa fucking banda sonora, sabes que es de Sarada. Creo que es la primera vez que usa ese jutsu.
O sí, sí creo que es la primera vez. En el manga ya lo usó. Tremendo. Para mí la banda sonora de Sarada es mejor que la de Boruto. O sea, su banda sonora personalizada. Ella va a ser la siguiente Hokage. Bueno, después de Konohamaru. Bueno. Muéstrame que eres capaz. Ahora sí se viene el Ochidori. Mizuki versus Shinki. Tranquilos, tranquilos todos, tranquilos todos. Vamos, vamos, hazlo, hazlo, hazlo por tu sol. Un clon. Maldición, yo sé que Mizuki va a perder. O sea, va a perder. O sea, la trama exige que pierda, pero quiero que pierda de forma orgullosa. De forma épica. Cállense, cállense, perdedores. Maldición, me da miedo por Mizuki. Es que Mizuki sí le podría ganar a Shinki si usa todo su poder. Ok. Ok. Ataúd de arena, creo que esa pendejada que hacía gana. Smash, smash. Serpientes. No, pendejos, está brutal esta pendejada. No, si esto dura el capítulo completo, listo, pendejos. 5 fucking estrellas. Y sin usar todo su poder, y Mizuki se lo está garchando. Es que es tu luna, pues, pendejo. Es tu pinche luna. Un clon. Cállate, cállate, hijo de tu pinche madre. Sea tú sin moverte. Shinki debería ser rival de Mizuki. Wow, muéstrame todo tu pinche poder satánico. Maldición, creo que acaba de caer Mizuki. Puta madre, tengo miedo, es que no quiero que pierda. Funcionó. Funcionó el rayo, no me jodan. No. Bueno, pero funciona. Funciona los rayos. ¿O no? Bueno, solamente fue un truco nada más. Pobrecito, maldición. Es que no soporto ver a Mizuki lastimado. No lo soporto, pendejos. Corre, ayuda, ayuda a tu luna, pendejo. Ayuda a tu pinche luna. ¿Ah? O sea, Sarada no le importa, le interesa solamente Boruto. Se dio cuenta que lo está mirando. ¡No! Bueno, pero es entendible, pero... Quería que esta pendejada dure más, o sea, dieron un muy buen combate. Es que no podía usar lo otro. A mí qué chucha me pregunta, dale a miércoles, Denki, tranquilo. Por Orochimaru. Quiere quedarse con su sol, quiere quedarse con su solcito, quiere quedarse con su Borutito Bieber. Es más importante para él Boruto que un pinche combate. ¿Ah? ¿Dale? Boruto Uzumaki. Así que veremos en el próximo capítulo la final de la final. Es raro, pero vamos a ver una final de los exámenes Chunin. Santa madre de Peña Nieto. Pobre Shikadai. O sea, Shikadai sí debió... ¡Wow! ¡Cuánta comida! Shikadai sí debió ganar. La maldición de Asuma Sensei. Que vas a terminar más pobre que la patada. Adoro los pinches finales felices. Vamos, come mi gorda. Pobre Muegi. ¿Qué es esa pinche cara? Ay, va a terminar bien pobre. Deberían poner momentos de Sarada y Sasuke, en serio. O sea, momentos padre e hija.
A veces viene a dormir. Ok, viene a dormir en la noche cuando tú no te das cuenta. Ese Sasuke es todo un loquillo. Sarah sabe muy bien a lo que se refiere. Sasuke es un loquillo total. Está recuperando los años perdidos. Que todavía lo entrenaba el pendejo de Boruto, si es un vago. Egoísta. Es un ultra instinto perfecto. Porque eres un vago, eres un pinche vago. Pero pronto empieza por lo básico. Dios mío, no puede ser más vago. Es un pinche genio y es un vago de miércoles. Está hablando de Madara. Murió. Ah, no, estaba hablando de sí mismo, qué pendejo. Ok, me recuerda bastante a Naruto esa sonrisa. A él también le recordó. Que comience el examen final y ya va a acabar esta pendejada. Ok, ahora sí se viene el Ochidori. Aquí Boruto va a usar sus trampas locas y su papito lo va a humillar a más no poder. No, de ley, tienen que luchar en equipo como lo hice. Es que por sí solos no pueden contra él. Próximo episodio. Shinki, el de la arena de hierro. Ok, el próximo de verdad promete que el próximo va a haber humillación. Bueno, pendejos, sobre el capítulo de hoy, muy bien. Estos últimos dos capítulos han sido los mejores del arco, especialmente este, que la lucha de Sarada con este otro personaje, el cual hasta ahora no me acuerdo su nombre, pudo haber sido mucho mejor, con una mejor animación, con una lucha mejor preparada, la verdad, porque esta era una lucha, pendejos, de kunai contra espada y pudo haber sido mejor preparada, como estuve comentando. Pero aún así nos dio una gran sorpresa. Yo no me esperaba que fuera un pinche títere, para ser sinceros. Y luego lo descubrimos. Para mí en lo personal, este pendejo debió haber sido descalificado. Porque, bueno, Kankuro luchaba con sus títeres, pero él estaba ahí en la arena, pendejos. Claro, es una desventaja para los ninjas de su clase, pendejos. Pero aún así, o sea, tiene que estar en la pinche arena, porque si no, no sería una fucking lucha. Pero me gustó la sorpresa, pendejos, porque tampoco lo esperábamos. Y la banda sonora de Sarada Uchiha, su banda personalizada, es para mí la mejor de Boruto Beaver hasta el momento. Y sobre la lucha de Mitsuki con Shinki, fue una lucha muy rápida, con buena animación, con buena acción, buena banda sonora. No hay para qué quejarnos. El único tema es que yo quería que esta pendejada sea un poquito más largo, porque la lucha fue muy buena. El resultado creo que ya todos lo sabíamos, porque Mitsuki no podía ganar esta lucha, no había forma, porque tenía la prohibición también de Orochimaru de usar su poder, y me gustó que Mitsuki no solo pensara en Orochimaru, también pensara en su sol, porque él mismo lo dijo, pendejos, él dijo que para él es más importante este pendejito que una simple lucha con Shinki. Ahora bien, yo quisiera que esta rivalidad entre Shinki y Mitsuki crezca, porque tenemos ya la rivalidad de Boruto con Kawaki, así que Shinki también debe tener su propio rival. Así que este capítulo yo le voy a poner sus 4 estrellas, un muy buen capítulo, creo que ha sido el mejor de este arco hasta el momento, pero que pudo haber sido muchísimo mejor un capítulo de 5 estrellas si alargaban un poco la lucha de Shinki con Mitsuki y la lucha de Sarada con este personaje, el cual hasta ahora no me acuerdo su nombre. Pudo haber sido mucho mejor si hubieras tenido una mejor animación. Así que, pendejos, no se olviden darle su manito arriba al video, comentar qué es lo que piensan sobre este capítulo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sientes que ha sido el mejor capítulo del arco hasta el momento? ¿Sientes que no lo ha sido? ¿Para ti cuál fue tu lucha preferida? ¿La de Sarada? ¿La de Mitsuki? ¿Te gustó cómo perdió Mitsuki rindiéndose, pendejos? Y tampoco te olvides compartir este video en toditas, pero toditas tus redes sociales. Soy Jugador Criticón y nos vemos nuevamente, pendejos. Creo que con eso demuestran que a Mitsuki no le importa un vergamo Sarada, solamente le importa su sol, su bruto, su portito Beaver, pendejos.